adhesión. Mari Carmen Madrugal y su grupo jotero Amantes de la Jota vuelven para poner música jotera a este acto cuaresmal y dar así también por terminada esta etapa que ha durado 12 años. Este acto es una recopilación mayormente de jotas riojanas, siguiendo los estilos que permanecen dentro del folclore de nuestra comunidad y adaptados a los momentos más importantes de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, aunque también las hay navarras y aragonesas. Las letras, cargadas de una dosis importante de espiritualidad, nos transportan a la Vía Dolorosa de Jerusalén, donde hace más de 2000 años Cristo sufrió por nosotros. Acompaña a estas voces con el acordeón la voz de Dios. Thank you.
Maní es la entrega total al Padre. Nada hay más importante que el contacto directo y continuo con Dios Creador. La oración es el abandono total en manos de Dios, aceptando su voluntad. Thank you.
universal, tenemos tres jefes. No lo hizo en el agujero de Israel, o en el monte Tabor, o en medio de sus amigos. Lo hizo ante una portera del palacio de sumo sacerdote, calentándose en la sed. ¿No eres tú discípulo de ese hombre? No lo soy, contestó él. Con Pedro a la cabeza, tras llegar a Cristo, nada nos debe culpar. Él nos perdona. Thank you.
la orden de las preguntas. Pero la pregunta sonó atronadora y aterradora. ¿Qué queréis que haga con él? Y la respuesta no se hizo esperar. ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Y cargó con la cruz camino de la muerte. Thank you.
caídas. Hay palabras que nos invitan a seguir adelante, como dice el proverbio: caer está permitido, levantarse es obligatorio. Jesús, en sus tres caídas hacia el Calvario, por el peso de la cruz y las consecuencias de su tortura, nos está diciendo que ante la dificultad debemos de seguir adelante, siempre adelante. La vida está llena de momentos en los que se pone a prueba nuestra fuerza y coraje, momentos en los que debemos demostrar que somos capaces de ello. Thank you.
Nuestra fe está marcada por el camino. En cientos de años, millones de peregrinos pasan por nuestra tierra lejana, camino del campo de las estrellas, necesitados de personas que, como la Verónica, enjuguen y curen sus pies heridos y cansados de tanto caminar. Asimismo, en casi todos los templos de nuestros pueblos lejanos está la figura de Verónica, esa mujer valerosa que sorteó a guardias y muchedumbre para limpiar el rostro sudoroso de Jesús, camino del Calvario. Thank you.
ese nombre que está colgado de otra cruz. Isaías, el gran profeta del Antiguo Testamento, lo deja claro cuando anuncia la llegada del Mesías, del Salvador. Es el mejor de los nacidos. Nacido, eso sí, en un pesebre, pero triunfante en la cruz, trono de su pasión y muerte. Oh,
cariño. Contemplar la imagen desolada y sola de María, con la mirada perdida entre la tierra y el cielo, es una de las cuestiones de nuestra Semana Santa que produce el mayor sentimiento. La fe de una madre ante la pérdida del hijo, aunque cargada de dudas y pesadumbres, se convierte en la más alta expresión de fervor. No solo aquí, en Albeniz, sino en toda la Rioja y en todo el orden cristiano, la soledad, con su manto largo y negro, acoge a todos los hijos del santo pueblo de Dios bajo su regalo. María de la soledad, en esa imagen del Viernes Santo, que se transforma en todos y cada uno de nosotros, en María de la esperanza. Amén.
los que se han gustado. Somos muy importantes por ello. Nosotros lo que hacemos con toda nuestra ilusión. Muchas gracias. Thank you.